Hola a todos. Bienvenidos a este servicio contemplativo. Mi nombre es Frank Carrascosa y tengo hoy el privilegio de traerles la meditación del día de hoy. Vamos a empezar con una oración. Amado Padre, venimos ante ti a esta hora del mediodía. Venimos a los pies de la cruz. Padre pidiéndote que nos perdones. Porque Padre Santo, sabemos que somos pecadores. Y estamos, Señor, expuestos al pecado cada día y a cada hora. Somos débiles, Señor. Y nuestra debilidad se refleja en nuestros caminos. Por favor, Padre, perdona nuestros pecados y permítenos tener de tu gracia y venir ante ti. Muy bien. El día de hoy tenemos un tema muy interesante del cual vamos a hablar. Vamos a hablar acerca de el buen pastor. Ya hemos escuchado esta figura, esta ilustración del Señor como el buen pastor, que la encontramos en especial en el Salmo 23. Quizás sea el salmo más conocido de toda la Biblia. Lo vamos a leer juntos. Dice así. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebasar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Muy bien. Vemos entonces el versículo 1, que nos introduce esa figura como al Señor o a Jesús como el pastor. ¿Por qué decimos el pastor? Porque en la tradición oriental antigua, el pastor es el equivalente a un rey, porque un rey es una persona que tiene el poder de poder cuidar del rebaño, que por supuesto son las personas de la comunidad. Así que podemos decir que Dios es nuestro pastor, nuestro rey y pastor. De tal manera, podemos venir ante el Señor con confianza, como lo dice también la palabra. Humíllense a sí mismos bajo la mano poderosa del Señor, para que en el tiempo adecuado el Señor los levante. Echen toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Quiero también resaltar estas palabras que dice, echando toda ansiedad sobre mí, porque Él tiene cuidado de nosotros. No podemos venir ante el Señor pretendiendo de, de que podemos cuidarnos a nosotros mismos solos cuando nosotros venimos ante el señor vamos a darle a él el poder de cuidar de nosotros pero si venimos pretendiendo eh, merecer merecer el cuidado por nuestros propios medios entonces dios no podrá hacer ese trabajo. Necesitamos liberar esa parte del control que está intrínseca en nosotros. Liberar el control de nuestras manos para que Él pueda cuidar de nosotros. Por eso, David dice, el Señor es mi pastor. Porque Él es el pastor y nosotros somos ovejas. Nada me faltará, dice la palabra. Y aquí está expresando confianza, confianza en el cuidado del buen pastor, de nuestro Señor. Cuando estamos en ansiedad, y este es el tema del cual quiero hablar el día de hoy, en ansiedad, cuando sentimos esto, entonces Dios nos puede llevar a un lugar de descanso a aguas tranquilas, donde podamos descansar. A veces eh, no hay motivo, pensaríamos, para tener miedo. Pero es muy, muy normal eh, tener ansiedad cuando vamos a hablar en público o cuando quizás tenemos una entrevista muy importante para un puesto de trabajo de este tipo de ansiedad es la que estoy hablando y es muy comprensible. Pero también quiero que hablemos de otro tipo de ansiedad. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo hice mi privado ah, y empecé a experimentar ansiedad días antes de del examen. De hecho, fueron meses antes y Realmente mi tesis estaba bien, pero mi asesor notó que tenía yo mucha ansiedad y él me estaba intentando como calmar, pero obviamente pues estaba yo eh, preocupado por ese examen privado. Así que llegó el día y lo recuerdo muy claramente. Estaba en el lobby esperando a la junta evaluadora. Y sentía hasta como una presión en el pecho, un montón de presión y en mi cuello. Yo sentía también, la sentía ahí, estaba yo muy ansioso. Pero en ese momento me tomé el tiempo, quizás fueron cinco minutos. En esa soledad de ese cuarto de esa habitación y le dije, Señor, esto es demasiado para mí, no puedo manejar esta presión, no puedo manejar esta situación. Por favor, llévate lejos estos pensamientos de ansiedad y saben que inmediatamente, y diría yo de manera milagrosa, de una manera milagrosa, Sentí el momento en el que esa ansiedad fue echada afuera y yo fui liberado. Literalmente experimenté el ser llevado a ese lugar amplio de aguas tranquilas, en esos verdes pastos que el Señor nos hace descansar. Así que cuando me tocó pasar, yo estaba bien, estaba realmente tranquilo, me sentía hasta feliz. Y el examinador estaba impresionado con cómo estaba yo, que yo pues estaba tranquilo. Y de esta manera, Dios también quiere ayudarle a usted el día de hoy. Quizás algunos de ustedes están experimentando lo que dice en el versículo 4 esos valles tenebrosos. Dice, aun si sí voy por valles tenebrosos. La ansiedad es la certeza de la tormenta, no es la tormenta en la, no es la tormenta misma, porque cuando uno está en medio de la tormenta, uno dice, tengo miedo, uno tiene miedo de la tormenta, pero en el momento antes de que llegue la tormenta, o los días antes de la tormenta, lo que experimentamos es ansiedad, porque la ansiedad tiene esa duda acerca del futuro. Nos preocupamos acerca de qué sucederá en el futuro. Y a veces confundimos la ansiedad y el temor. El temor es muy entendible, pero la ansiedad no lo es no deberíamos de sentir demasiada ansiedad porque este es el primer síntoma que causa estrés y saben muchas de las enfermedades de salud se derivan del estrés así que la ansiedad es el temor de tener quizás una serpiente en el jardín. Pero el temor es cuando uno está frente a la serpiente. Quizás usted el día de hoy está en un valle de oscuridad, en un valle tenebroso, un valle de muerte. ¿Qué hay en el valle? Bueno, en el valle está el peligro. Y nos preocupamos acerca del peligro. Pero no es la muerte en sí misma. Quizás usted el día de hoy esté experimentando el temor de perder a un ser querido que está en el hospital, quizás o está experimentando um, que tiene que pagar una gran cantidad de dinero, una deuda, no sé cuál podría ser la circunstancia que le está generando ansiedad el día de hoy. Pero quiero contarles una historia, la historia de Tertulia que fue una de las primeras personas de la iglesia. Y se relata la historia de Vivia Perpetua y Felicidad, dos personajes que fueron puestos en presión por la persecución de los cristianos en el segundo siglo después de Cristo. Y esta familia era una familia de, de alta sociedad, eh, nobles, eran cristianos, y cuando perpetua fue capturada, su padre obviamente estaba muy preocupado por ella, y su padre estaba intentando convencerla, eh, convencerla de que negara, negara la religión, que negara la cristiandad, para salvar su vida. Sin embargo, Perpetua fue fuerte. Ella tenía convicciones muy fuertes. Y ella dijo, no, no es posible. No voy a hacer eso. Porque, mira, padre, le dijo. ¿Cómo llamas a este objeto? Y su padre le dijo, "Bueno, es un vaso." Y dijo, "Bueno, de la misma manera en la que tú sabes que esta, este es un vaso, de la misma manera yo también debo ser llamada cristiana, ser reconocida así, por eso no puedo negar mi fe." Así que al siguiente día las llevaron al calabozo, y en ese calabozo ella encontró a su hermano. Su hermano tenía muchísimo miedo de las circunstancias, y su hermano le dijo: Felicita, yo sé que estás en una muy buena posición con Jesús. ¿Puedes, por favor, orar? y preguntarle qué es lo que va a suceder con nosotros. Y en esta historia se relata que Vivía Perpetua tuvo una visión y en esa visión ella vio una escalera, una escalera que iba hacia el cielo. Y subió ella a la escalera en el sueño y encontró en el cielo a Jesús como un pastor. Y pues este pastor, que era Jesús, le dio un pedazo de queso, y después de eso supieron de que eso significaba de que iban a, a, a dar sus vidas, a dar sus vidas por el Evangelio. Sin embargo. Dejaron de tener ansiedad. ¿Por qué? Porque obviamente el Señor les habló a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros experimentamos la ansiedad, podemos tener un sentimiento difícil de explicar. Y es difícil de descifrar incluso de dónde proviene. Muchas veces no es fácil decir, ah, bueno, estoy ansioso por mi hijo, estoy preocupado por tal cosa o por mi trabajo. A veces tenemos eh, demasiadas cosas que están sucediendo en nuestra vida, muchas tareas, muchas responsabilidades personales que están pesando sobre nuestros hombros. Y de repente empezamos a experimentar la ansiedad en la noche, sentimos esa opresión, eh, nos hace falta el aire, pero no sabemos, no sabemos o no podemos señalar, ah, esto es lo que está sucediendo o cuál, cuál de las situaciones es la que está causando ese tipo de temor. Y en esa circunstancia podemos decir este versículo que se encuentra en Isaías 43, versículo 2, y dice, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Las brasas no te quemarán. Muchas veces, simplemente necesitamos escuchar, recordar esas palabras del Señor que nos hablan y nos dicen todo va a estar bien porque yo estoy contigo dice el señor esto no significa de que la situación eh, va a desaparecer continuaremos experimentando eh, pues el mundo el mundo en el que vivimos y también las consecuencias de las decisiones que hemos tomado. Quizás podrían ser acerca de pasar por desesperación, pasar por, eh, pasar por eh, la pérdida de un ser querido. Sin embargo, podemos tener la confianza de que no importa cuál sea la circunstancia, aún la muerte, porque antes de la muerte y después de la muerte estaremos con Jesús. Así que podemos experimentar angustia. Porque algo se quebró o porque algo sucedió y nos podemos preocupar por las consecuencias y no podemos escapar de esas consecuencias, de las consecuencias en este mundo. Pero podemos tener la certeza de que aún en medio de esas circunstancias, Dios va a estar con nosotros y ese es el secreto. Quizás no podemos cambiar las consecuencias, pero podemos cambiar la forma en la que atravesamos esas circunstancias. Escuchen el versículo 5. El versículo 5 dice, Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. Así que la palabra del Señor nos está invitando a una mesa, a su mesa. Y la mesa del Señor eh, tiene aquí dos ordenanzas, en el, bautisto, en el bautismo y en la comunión. Pero muchas veces... Simplemente eh, rechazamos la participación en la mesa del Señor. Y no nos damos cuenta de que en esa mesa, en ese festín del Señor, ese es el lugar donde vamos a encontrar la liberación que estamos buscando. A veces. Estamos buscando una solución, una solución que llegue a nuestras manos, pero no nos damos cuenta de que el mundo continuará y que vamos a tener que pasar situación tras situación y nunca va a parar. Pero la única forma en la que podemos tener un descanso. Un descanso de este estrés continuo. Es encontrando un lugar donde podemos encontrarnos con Jesús. Obviamente, pues tenemos la oración como ese vehículo. Así que les aconsejo de que oren, que tengan y aparten su tiempo de meditación, de reflexión. Pero quería dejarles esta reflexión el día de hoy. Y tenemos la comunión. La comunión es un símbolo visible de la unidad con Cristo, de nuestra unidad con Cristo. En la mesa del Señor, la carne y la sangre se unen. Se une el pan y el vino. Y es el momento en el que nos unimos y compartimos con Cristo, compartimos con el cuerpo de Cristo. Y en ese compartir encontramos liberación. Es un error, es un error muy común en este país. La gente simplemente quiere, pues, seguir trabajando 24/7, pero no es posible. Por eso es que Dios ha ordenado que tengamos descanso de un día a la semana. Y en ese día debemos encontrar restauración, restauración para nuestras vidas. Así que quiero cerrar con una oración. Padre... Gracias por las personas que nos escuchan el día de hoy en este servicio contemplativo. Padre, ayúdanos a encontrar o a liberarnos de ese dolor. Ayúdanos, Señor, a encontrar alivio de nuestro estrés. Ayúdanos, Señor, a encontrar descanso en ti ayúdanos, Tú eres el único que puede separarnos separarnos Señor y hacernos descansar te pido Señor por las personas que están pasando por valles tenebrosos por favor Padre apacigua sus almas llévalos lejos del estrés ayúdales a encontrar la confianza y la comunión con Cristo, con el cuerpo de Cristo. Ayúdales, ayúdales Señor, a encontrar paz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ha sido un placer estar con usted el día de hoy y los espero el próximo jueves.